Son las 9 y 20, una mañana fresca, pero no dan lluvias, el río casi seco. Bueno, esto es así. A ver qué tal se nos da. Fábrica de Ángel de la Orden.
Sergio. Adiós. Salimos de Almazán, a ver qué tal se nos da ahora. Ahora es navegar, porque por aquí solamente he venido una vez. A ver, ahora tirar de GPS. Vamos a ver qué tal. Pero malo, a veces te encuentras con estos caminos que están medio perdidos. Bueno, como se ve ahí en los postes eólicos, el viento me está dando de cara y me está costando bastante más. Estoy grabando poco porque esto la verdad no tiene ningún atractivo. Desde Almazán aquí por lo menos no ha habido nada, todo es camino de concentración y tierras de labor. A salir de Almántiga me ha picado un bicho en el labio inferior de la boca, joder. ¿Qué daño me ha hecho? Se me ha hinchado, pero ya se me ha quitado. Bueno, tendré que superar los postes eólicos y esperemos que el aire siga así para la vuelta y que nos ayude. Porque joder, cómo se nota. Venga, seguimos.
producir electricidad. Me gusta esto de bajar. Pero luego hay que subir. Y ahí tocará subir. Sí. Lo que queda de un puente. El camino venía por ahí por nuestra derecha y cruzaba. Y por aquí venía ya el lecho del río o del arroyo. Uf, para que luego digamos que no cambia aquí. Bueno, seguimos con el aire en contra. Y 43 kilómetros ya. Joder, qué pesado. Y ahora bajamos y hay que subir. Madre mía. Cuando pega un poco de lado, ¿cómo se agradece? Así por la tarde, cuando vuelva, vamos, volveré como un tiro. ¿Eh? No se ve por aquí ni a un alma, ni un pájaro, ni corzos, ni conejos, ni perdices, nada. Aire. Y tierras secas. Esto sí que es un auténtico desierto poblacional. Aquí no se ve a nadie, no hay nadie. Esto está más solo que la tundra rusa.
No veo ni tractores, ni gente trabajando, nada de nada de nada. Hace muchos años que ya no viene nadie por aquí. Aún perdido, como digo. Si quieren usar eso, no. Seguimos dando la vuelta. Rey, nunca había estado aquí.